más importante de Valledupar fue que lo hicimos tanto por comunas como por municipios. Porque lo que nos decían es que un municipio pequeñito como El Águila, El Cairo, bueno, cualquiera de estos municipios que tienen, son categoría 6, ellos participaban, pero la gente no ganaba porque obviamente los, las ciudades mayores, o sea, Buga, Tuluá, Cali, Buenaventura, se quedaban con los premios. Entonces, en esto lo que hicimos fue la plata que pone el alcalde, que nosotros ponemos el triple de lo que nos ponga el alcalde, se queda en el municipio. Y en las comunas yo quiero aprovechar para destacar los comités de planeación, porque lo hacemos a través de los comités de planeación, un presupuesto que pone la gobernación, que no es obligatorio, pero que yo siempre lo hago con las comunidades. Fuimos a cada comuna y les participamos ellos del presupuesto, asignaron unos recursos para Valledupar Comunas. Y todo el proceso se hace, tanto en los municipios como en las comunas, con un jurado calificador, que está compuesto por un representante de la gobernación, uno de la alcaldía, pero sobre todo de los gremios, Cámara de Comercio, SENA o Universidad del Valle, para que haya una total transparencia. No hemos tenido quejas en el momento en que alguien nos dice, vea, fue que no me entregaron esto o aquello, ahí mismo nos ponemos en comunicación con el operador y de inmediato nos solucionan el problema. Así que de verdad no hemos tenido sino una gran receptividad y aprovechamos este momento, Angélica, para que si hay alguien que tiene algún inconformismo, llame a la Secretaría de Desarrollo Económico, no lo hagan saber a través de los CALIs en las comunas o en las alcaldías, también con las secretarías que se hicieron cargo, que nosotros estaremos atendiendo cualquier inconsistencia que haya en el programa. Continúa el compromiso del Fondo Valledupar con el Distrito Especial de Santiago de Cali. Decirles el antecedente: el año pasado tuvimos una convocatoria por alrededor de 18.732 millones de pesos, beneficiamos a 2.109 unidades productivas. Pues prepárense porque viene la nueva convocatoria, una convocatoria por 7.474 millones de pesos. Nuestro impacto a generar va a ser de 910 unidades productivas nuevas beneficiadas por este programa. Tenemos 18 de las 22 comunas, o sea, una cobertura bastante importante. Hay que decirles que esto se realizó en compañía y en articulación con los comités de planificación de cada una de las comunas, con la oficina de la asesoría de la señora gobernadora, el despacho encargado de comunas, y las categorías son de 2, de 5 y de 10 millones. Específicamente de 2 solo para la comuna 7 y para la comuna 11, y de 5 millones solo para la comuna 5 y la comuna 13. El resto sí son de 2, de 5, de 10 millones de pesos. No se olviden ser mayores de edad, tener una unidad productiva dentro de la comuna funcionando, tener el certificado de vecindad. Nosotros tenemos en la plataforma de desarrollo económico y del SIGESI el documento que vas y lo autenticas para que quede como el certificado de vecindad, y ser colombianos. Si de pronto tienes cédula de extranjería porque vienes del exterior, pues también te sirve. Entonces, todo el mundo anímese a participar porque Santiago de Cali es clave para el desarrollo económico de este Valle Invencible. ¿Cómo estamos en esas fechas también para el tema de la inscripción? La inscripción para Valledupar Comunas de Cali inicia el 1 de noviembre y se cierra el 30 de noviembre. O sea, vamos a dar un mes completico para que se puedan presentar a esta convocatoria. Adicionalmente, secretario, desde la secretaría también estamos brindando asesorías para que la gente pueda construir esos proyectos para presentar precisamente esa convocatoria. Estamos brindando asesorías especializadas para que la gente aprenda a formular su plan de negocio y subirlo a la plataforma. Todos los martes y todos los jueves, 5 de la tarde, Facebook Live de la Secretaría de Desarrollo Económico. Impecable la asistencia. Sí, lo hacemos, como lo decimos nosotros, como con plastilina. O sea, que aprendas desde cero a formular tu plan de negocio y lo lleves a la realidad. Ha sido todo un éxito.